Do you remember? Remember how it all began? Can I help you? Are you Emma Swan? Yeah, who are you? My name's Henry. I'm your son. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos mis mosqueteros, pero hoy les quiero cambiar el nombre a Wancers. Pero antes de iniciar les recuerdo que yo soy Juan Ramón. ¿Y por qué les estoy llamando Wancers? Bueno, quiero que me acompañen en esta nueva aventura donde vamos a hablar de una de mis series favoritas. Y sé que también es tu serie favorita, The Once Upon a Time. ¡Yay! Al fin va a regresar. Bueno, vamos a iniciar con un poco de historia. En Estados Unidos, la séptima temporada ya comenzó. Ya se presentaron al aire 10 capítulos y están en su break o en su descanso, que hace que esta serie pues siempre está dividida en dos partes, ¿no? Cada temporada tiene su parte A y su parte B. Ellos ahorita están descansando, ya nos dieron una probadita de lo nuevo que viene. Pero en México y en Latinoamérica apenas se va a estrenar en enero 12. Y la verdad... ¿Es enero 12? Every story in this book actually happened. Oh, kid, you've got problems. Yep, and you're gonna fix them. Do you remember the battles fought? The lives lost? The heroes that vanquished? The villains who conquered? Do you remember the struggle to reclaim their happy endings? A ver, pero en México ya se va a estrenar el próximo 16 de enero y te invito a que me acompañes en esta review que vamos a hacer cada semana de Once Upon a Time. La verdad estoy muy contento porque pensé que ya no la íbamos a ver. O sea, yo pensé que en Estados Unidos nomás la iban a pasar y hasta ahí, y a lo mejor, pues quién sabe, ¿no? Estás como que... ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a ver ahora? O sea, la verdad estoy muy contento de que en México y Latinoamérica, en el canal Sony, Once Upon a Time regresa el martes 16 de enero. Y la verdad... Viene con una nueva aventura, nuevas historias y... Sí, yo sé que muchos dicen, ¿sabes qué? Yo ya me quedo con el final de la temporada 6, yo no quiero saber qué sigue. Pero denle una oportunidad, la verdad está increíble. Yo he tenido la oportunidad de ver el trailer y otros episodios de lo que es la séptima temporada. Y la verdad, están muy padres. Oye, Juan Ramón, ¿pero por qué estás dando tanto rollo? ¿Qué sucede? ¿Qué haces? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hablas de esto ahorita si todavía no comienza la serie? ¿Por qué vamos a hacer un review? Pues, déjenme les digo que en el Comic Con del 2017 tuve la oportunidad de estar con Edward Kitsis y Adam Horwitz, los escritores, productores, los genios de esta serie de Once Upon a Time, y vamos a ver qué es lo que nos dijeron, ya que ellos habían dicho que desde unas temporadas atrás ya le querían dar este giro nuevo que vamos a ver ahora en la séptima temporada. Vamos a ver. We love these characters as much or more than you do. So, you know, we treat you very seriously. And we know how emotionally attached we have to characters, especially after 6 years. And that's how we feel. So, we haven't taken much money. We're going to keep the legacy of the show. We're going to keep the characters alive. And that's what, you know, the important part of the show. And we all got it. I would say this was an idea we've had for a few years. But when we sat down to write it last year, I would say that it really felt re-inspired. We felt reinvigorated because we were free from the 6 years of mythology that's been before, and we could start going back to what we really love, which is what it'd be cool. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta nueva temporada? La verdad, bien increíble, porque si recuerdan, Once Upon a Time inició con la historia de Blancanieves. Pero ahora vamos a ver que inicia esta nueva temporada con la historia de Cenicienta. Es un rollo ahí el que traen. ¿Por qué hay otra Cenicienta? Porque ahora Henry está grande, va a ser interpretado por otro actor, que es Andrew West. Porque ya no va a ser Jared Gilmore. ¿Y qué es lo que va a suceder? La verdad, no dieron en el cómic con mucha información de lo que sí iba a suceder, pero... Lana Parrilla es... estuvo en el Comic Con 2017 y nos platicó cómo se siente. Pero antes de que veamos este video, déjenme les digo que todo momento estuvo acompañada de Gabrielle Anwar, quien ella va a interpretar a Lady Tremaine, quien es la madrastra de Cenicienta.
Pero volviendo a mi Regina querida, mi reina, Evil Regals Rock. La verdad está muy increíble. Ella va a interpretar otro papel. No les voy a dar tantos spoilers de qué es lo que sigue. That's great. That's the last one you're gonna see me in for a while. Basically, she is a more sort of down to earth, a little more rugged, not as severe looking. You know, she was always like very well coiffed, and her hair was always. She's a little more relaxed. Her hair is curly. It's kind of like when you saw Regina at the bar. She's a little more done up there, but her hair is more natural, more relaxed. First of all, I cry all the time. Not because I'm so attached to her. We watched the season finale together, and he was holding my hand, and he would squeeze it as every time we were like getting closer to the end, and. I love that kid. He's become like my son before my eyes. And watching the scene that we shot a couple weeks ago today brought tears to my eyes. And not so much because I miss him, because he'll always be my life, but just because he's so big. And he just looked like such a young man, and it was just so crazy to see. And then to see that flashback of him, in the black and white clip that they show, when he was 10 years old knocking on that door going, "I'm your son." It's like, wow, that's the same kid. Today I looked at Andrew and had a moment, and I don't know what it was, maybe it was just this magical moment, but I looked at Andrew and I thought, this is gonna work. This is really gonna work. And I asked him if he was comfortable with me touching his face and kind of doing the things that I would do with Jared, that I don't have to ask, just touch Jared and kiss him, and it's like not even a question, kisses me goodbye, makes sure he says bye to me every day, tells me he loves me. La verdad que sí vamos a extrañar, pues, quién era realmente Regina, porque ahora va a tener otro nombre. ¡Ups! Casi te doy un spoiler, pero no, te dije que no te iba a dar ningún spoiler. La verdad es, tuve la oportunidad de ver ya algunos de los capítulos y están increíbles. La verdad, Once Upon a Time está completamente diferente, pero quiero que escuches de parte de sus nuevos protagonistas, quien también, esta fue su primera vez que estaban en el Comic-Con, Andrew West, quien interpreta a Henry, y Dania Ramírez, quien va a ser la nueva Cenicienta. Está increíble. Y esto fue lo que nos dijeron. Who has had some adventures, who's learned some things, who has had some trials and tribulations, and who has been changed in some very significant ways. And we'll discover through the season whether those changes are more positive or negative. He's at a big turning point in his life. We also meet some new characters like Cinderella. Well, you know what's interesting is the last six seasons you met young Henry, and young Henry was the believer, and he was the one that was driving, the real belief system between all these people. You have to believe. There are happy endings, and we have to get to these happy endings. And they did get a lot of happy endings by the end of last season. And then his story, he was so busy getting everybody else's story, written, and everybody else's happy endings done and so on, that now he needs to go out and find what is his purpose, what is his lifeline. So he ends up leaving at a young age and then growing up. Do we believe that that's where we are right now? We've finished six seasons. Just when you think something was done, there's about a new journey about to begin. That's where we start. So he goes out to find his own story and find his own happy ending. And she's edgy, she's a different kind of Cinderella. She's not a damsel in distress, she's been through a lot. She's got the stepmother that has taken so many, she's put her through so much. And now we see Cinderella kind of fighting back and saying, hey, what is my life like? And I don't want to put up with this. And now let me find what can I do about with me right now. And I think that's what we pick up. What happens to Cinderella after she wins some? What happens after 12, after midnight?
ahí los tienes, a la nueva Cenicienta y a Henry como el príncipe azul, como el príncipe encantado. No sé, yo quiero invitarte a que lo descubras en esta séptima temporada de Once Upon a Time. Y el único spoiler que te voy a dar y te puedo decir, bueno, es que ya todos lo vimos en el final de la temporada número 6, cuando Lucy toma un nuevo libro y se aparece en el departamento de Henry y le dice: soy tu hija. Tal y como lo vimos en el primer episodio de Once Upon a Time. La verdad, este es un nuevo giro que le están dando a la historia y está increíble. Te invito a que me acompañes a ver esta serie que inicia el 16 de enero por el canal Sony, ya en México y Latinoamérica. Y mi nombre es Juan Ramón. Y si te gustó este video, regálame una manita arriba. Recuerda suscribirte a mi canal Juan Ramón Media y no se te olvide activar la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la alerta. Me puedes encontrar en mis otras redes sociales. En Facebook me encuentras como Juan Ramón Media. En Instagram me encuentras como Sapinson. Y aquí en YouTube como Juan Ramón Media. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, déjame aquí abajito tu comentario, qué es lo que has visto de la serie, qué es lo que te ha parecido, qué te pareció la temporada 6, qué es lo que esperas de la temporada 7 de Once Upon a Time. Aquí déjalo abajito y opina, dime qué es lo que te gustaría ver en estos videos y podemos hacer un video de curiosidades, qué es lo que podemos rescatar de las otras series que estamos, de las temporadas pasadas que estamos viendo ahora en esta nueva temporada. Eso sí, te voy a dar un tip. No te voy a dar un tip, te voy a dar como un Easter egg. Cuando Lucy llega al departamento de Henry, Henry vive en el apartamento 815. Si sabes qué significa eso, déjamelo aquí abajo. Muchas gracias, mi nombre es Juan Ramón. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!